Desde mi más tierna edad, lo primero que vi a mi alrededor fue el sufrimiento, no solo de nuestra familia, sino también la de nuestros vecinos. Por intuición, yo ya era un rebelde. Creo que entonces se decidió mi destino. José Buenaventura Durruti nació un 14 de julio. Sus padres fueron Santiago Durruti y Anastasia Dumange. Según su maestro de escuela, fue un niño travieso pero de nobles sentimientos. De la Unión Metalúrgica de la UGT de León, a la cual pertenecía desde 1913 como tornero mecánico, fue expulsado junto a un grupo de jóvenes por su radicalización durante la huelga general de 1917. Perseguido por la policía, busca refugio en Asturias. Conoció entonces el ideario de la CNT a través del anarquista Manuel Buenacasa. Se exilia a Francia, donde vive como músico en una orquestina, trabajando de mecánico en París. Pero ante los estragos que el pistolerismo patronal y policiaco hacían en las filas de la CNT, Durruti decide regresar, presentándose en abril de 1921 en la CNT de San Sebastián. Manuel Buenacasa lo incorpora al grupo de los justicieros. En Zaragoza, en 1922, se les une a Ascaso y todos juntos parten hacia Barcelona. Nuestro grupo anarquista se formó el año 1923. En circunstancias muy aciagas para nuestro movimiento, muy tristes para toda la clase trabajadora. Dueños casi de la ciudad, eran las bandas de pistoleros del Sindicato Libre que patrocinaba la patronal. Las hordas policíacas coadyuvaban a la obra de destrucción de nuestras organizaciones y de nuestros hombres. Había caído el coloso del anarcosindicalismo, Salvador Seguí. Habían caído viejos militantes, primeros hombres de nuestro movimiento tan espléndido de hoy. Cuando comprendimos nosotros que probablemente pudiera llegar el momento de que fuésemos absolutamente vencidos, nos unimos en aquel momento, lo que no tengo vergüenza en decir, lo que tengo orgullo en confesar, los reyes de la pistola obrera de Barcelona. Vivíamos y actuábamos disgregados, pero hicimos una selección. Los mejores terroristas de la clase trabajadora, los que mejor podían devolver golpe por golpe y al llegar al fin la victoria al proletariado, nos separamos de los demás compañeros, nos unimos y formamos un grupo anarquista, un grupo de acción para luchar contra los pistoleros, contra la patronal y contra el gobierno. Conseguimos nuestro objetivo, les vencimos. Nuestros golpes fueron más duros, más a la cabeza que los que ellos nos habían dado. Cardenal Soldevila era uno de los principales instigadores del Sindicato Libre, cuyos pistoleros diezmaban a los militantes obreros. Para terminar con esta situación, se decidió atentar contra la vida del cardenal,
Francisco Ascaso y Torres Escartín fueron acusados y encarcelados en Zaragoza. El rey Alfonso XIII es sometido al control de las Cortes por su responsabilidad en el desastre de Anual. Para evitar esa situación, planea con el general Primo de Rivera un golpe militar para disolver las Cortes. La CNT pasa a la clandestinidad y los solidarios organizan la fuga de Ascaso. En 1924, Durruti, Ascaso y Jover salen para Sudamérica, adoptando un nuevo nombre, Los Errantes. Huyendo de un lado para otro, terminan por volver a Europa justo en el momento en que Alfonso XIII debe visitar París. Planean un atentado contra el rey que fracasa por una delación. Conocí a Durruti en la modesta tienda de la Librería Internacional de París. Salía de la cárcel, en compañía de nuestro malogrado Ascaso y de Jover, de donde mis camaradas anarquistas franceses los habían arrancado, salvándolos de la extradición reclamada por Argentina. No pude seguirle inmediatamente en su destierro. Marchó a Bélgica. Luego a Lyon. Alemania, y de nuevo en Lyon detención y condena a 6 meses de cárcel. En fin, después de 1000 peripecias, lograron instalarse en Bélgica con una identidad prestada y pudieron trabajar tranquilamente. Fue entonces cuando me uní a Durruti en Bruselas. Pasamos así más de 2 años en Bélgica, entonces hospitalaria y tolerante, hasta el 14 de abril de 1931. La caída de la monarquía española fue como un rayo entre nosotros. Todos los camaradas españoles se prepararon inmediatamente para volver a su país. ¡Qué espectáculo inolvidable! El tren repleto de españoles, exuberantes de alegría, vibrantes de entusiasmo por la idea de volver a su tierra natal, donde podrían reanudar el combate. Y nosotros, cuando después de la República salimos de los presidios y nos unimos otra vez en España, continuamos el grupo. Y entonces nos llamamos el grupo nosotros, los que no tenemos nombre, los que no tenemos orgullo, los que somos una masa, los que pagaremos uno a uno, nosotros. Algunas semanas más tarde, la compañera de Ascaso y yo llegamos a Barcelona para ocupar nuestro sitio junto a nuestros queridos compañeros. Poco tiempo después del nacimiento de nuestra pequeña Colette, Durruti, Ascaso y algunos centenares de militantes de la CNT y de la FAI eran arrancados de sus familias y de sus camaradas de lucha, y el Buenos Aires los conducía en su viejo armazón hacia el África inhospitalaria y malsana. Esta fue nuestra primera separación en España. 8 meses de deportación, durante los cuales nuestra hijita crecía sin conocer a su padre. A la vuelta de los deportados, Durruti y Ascaso, al lado de sus inseparables compañeros García Oliver, Jover y tantos otros, reanudaron la lucha.
Luego fueron las tentativas revolucionarias, las detenciones, Sevilla, Zaragoza. Igual que tantas otras compañeras de militantes revolucionarios del Temple de Durruti, ha sido con frecuencia, a través de las rejas de las cárceles, como yo he podido ver el rostro querido. Lo más frecuente, yo estaba sola con mi pequeña Colette, que parecía destinada a vivir sin el afecto paternal. Pero esta vida penosa me parecía dulce si pensaba en los sacrificios de los militantes españoles que exponían tan fácilmente su libertad como su vida. Sublevación del ejército se estrella contra los pechos desnudos de las masas. Contenidos los militares cobardes, el pueblo, cogiendo las armas a su alcance, se desborda y generosamente ofrece su vida en defensa de un ideal, la libertad. El pueblo, magnífico en su furor, hizo fracasar el cobarde propósito de unos militares sin honor, en sorda alianza con la alta burguesía y los negros cuervos de la Iglesia que inspira el Vaticano. Hombres del pueblo, muchachos que luchan con el ardor de sus pechos juveniles bajo la bandera roja y negra de la FAI, bajo la roja enseña de las milicias antifascistas, levantaron barricadas contra la reacción en los puntos estratégicos de las barriadas obreras. Capitanía, cabeza del movimiento insurreccional. La maestranza, en cuyo asalto cayeron racimos de obreros, Ascaso entre ellos, y haces azules de guardias al servicio del Frente Popular. El atentado contra el pueblo, que quiere y puede dictarse sus normas de vida, trazarse la ruta de su destino, se ha pagado con la destrucción, purificada con las llamas del incendio, de todos los reductos del fascismo, en lo que fueron iglesias, casas del pueblo. La revolución provocada por el fascismo llega a las mismas puertas de la cárcel y libra a los que gemían en sus celdas. Estos edificios que pertenecían antes a grandes entidades capitalistas, que tenían nombres pomposos con los que se disimulaba su verdadero significado, pertenecen ahora a las distintas organizaciones que representan al proletariado barcelonés. Sobre las ruinas de la burocracia se alza la labor febril de los sindicatos obreros. La CNT y la FAI, vanguardia de este vasto movimiento, junto con otros organismos sobre los representantes del poder oficial, organizan, encauzan y articulan la vida social, racionando la ciudad desde los mismos centros en que la alta burguesía y el capitalismo faccioso tramaban sus complots de miseria y de hambre contra el pueblo productor, contra el proletariado que ha roto definitivamente sus cadenas, precisamente cuando el fascismo pretendía añadirle unos eslabones más. Vencido el fascismo en casi la totalidad del territorio español, restan por reducir algunos focos. Hacia Zaragoza, animosos y con la firme voluntad de vencer y de castigar como se merecen los desmanes del faccioso Cabanellas, van los milicianos. De las barriadas extremas de Barcelona van afluyendo al Paseo de Gracia para unirse a la caravana grupos de milicianos
que enarbolan la intrépida bandera de la FAI. De otros puntos de la ciudad parten camiones blindados para unirse también a la caravana. Es un hombre alto, moreno, de rasgos morunos, hijo de humildes campesinos. ¿Considera ya aplastados a los militares rebeldes? No, todavía no los hemos vencido. Ellos tienen Zaragoza y Pamplona. Ahí es donde están los arsenales y las fábricas de municiones. Tenemos que tomar Zaragoza y después saldremos al encuentro de las tropas compuestas de legionarios extranjeros que ascienden desde el sur, mandadas por el general Franco. Dentro de 2 o 3 semanas nos encontraremos entregados en batallas decisivas. ¿Dos o tres semanas? 2 o 3 semanas, o quizá un mes. La lucha se prolongará como mínimo todo el mes de agosto. El pueblo obrero está armado. En esta contienda, el ejército no cuenta. Hay dos campos: los hombres que luchan por la libertad y los que luchan por aplastarla. Todos los trabajadores de España saben que si triunfa el fascismo, vendrá el hambre y la esclavitud. Pero los fascistas también saben lo que les espera si pierden. Por eso esta lucha es implacable. Para nosotros, de lo que se trata es de aplastar al fascismo de manera que no pueda levantar jamás la cabeza en España. Estamos decididos a terminar de una vez por todas con él, y esto a pesar del gobierno. ¿Por qué dice usted a pesar del gobierno? ¿Acaso no está este gobierno luchando contra la rebelión fascista? Ningún gobierno del mundo pelea contra el fascismo hasta suprimirlo. Cuando la burguesía ve que el poder se le escapa de las manos, recurre al fascismo para mantener el poder de sus privilegios. Y esto es lo que ocurre en España. Si el gobierno republicano hubiera deseado terminar con los elementos fascistas, hace ya mucho tiempo que hubiera podido hacerlo. Y en lugar de eso, temporizó, transigió y malgastó su tiempo buscando compromisos y acuerdos con ellos. Aún en estos momentos, hay miembros del gobierno que desean tomar medidas muy moderadas contra los fascistas. ¿Quién sabe? Si aún el gobierno espera utilizar las fuerzas rebeldes para aplastar el movimiento revolucionario desencadenado por los obreros. Entonces, ¿usted ve dificultades aún después que los rebeldes sean vencidos? Efectivamente. Habrá resistencia por parte de la burguesía que no aceptará someterse a la revolución que nosotros mantendremos con toda su fuerza. Largo Caballero e Indalecio Prieto han afirmado que la misión del Frente Popular es salvar la República y restaurar el orden burgués. Y usted, Durruti, usted me dice que el pueblo quiere llevar la revolución lo más lejos posible. ¿Cómo interpretar esta contradicción? El antagonismo es evidente. Como demócratas burgueses, esos señores no pueden tener otras ideas que las que profesan. Pero el pueblo, la clase obrera, está cansada de que se le engañe. Los trabajadores saben lo que quieren. Nosotros luchamos no por el pueblo, sino con el pueblo. Es decir, por la revolución dentro de la revolución. Nosotros tenemos conciencia de que en esta lucha estamos solos y que no podemos contar nada más que con nosotros mismos. Para nosotros, no quiere decir nada que exista una Unión Soviética en una parte del mundo, porque sabíamos de antemano cuál era su actitud en relación a nuestra revolución. Para la Unión Soviética, lo único que cuenta es tranquilidad. Para gozar de esa tranquilidad, Stalin sacrificó a los trabajadores alemanes a la barbarie fascista. Antes fueron los obreros chinos que resultaron víctimas de ese abandono. Nosotros estamos aleccionados y deseamos llevar nuestra revolución hacia adelante, porque la queremos para hoy mismo y no quizá después de la próxima guerra europea. Nuestra actitud es un ejemplo de que estamos dando a Hitler y Mussolini más quebraderos de cabeza que el Ejército Rojo, porque temen que sus pueblos, inspirándose en nosotros, se contagien y terminen con el fascismo en Alemania y en Italia.
Pero ese temor también lo comparte Stalin, porque el triunfo de nuestra revolución tiene necesariamente que repercutir en el pueblo ruso. Este es el hombre que representa a una organización sindical que cuenta aproximadamente con 2 millones de afiliados y sin cuya colaboración la República no puede hacer nada, incluso en el supuesto de una victoria sobre los sublevados. Yo quise conocer su pensamiento porque para comprender lo que está sucediendo en España es preciso saber cómo piensan los trabajadores. Por esa razón he interrogado a Durruti, porque por su importancia popular es un auténtico y característico representante de los trabajadores en armas. De sus respuestas resulta claramente que Moscú no tiene ninguna influencia ni autoridad para hablar en nombre de los trabajadores españoles. Según Durruti, ninguno de los estados europeos se siente atraído por el sentimiento libertario de la Revolución Española, sino deseosos de estrangularla. ¿Espera usted alguna ayuda de Francia o de Inglaterra ahora que Hitler y Mussolini han comenzado a ayudar a los militares rebeldes? Yo no espero ninguna ayuda para una revolución libertaria de ningún gobierno del mundo. Puede ser que los intereses en conflictos de imperialismos diferentes tengan alguna influencia en nuestra lucha. Eso es posible. El general Franco está haciendo todo lo posible para arrastrar a Europa a una guerra y no dudará un instante en lanzar a Alemania en contra nuestra. Pero a fin de cuentas, yo no espero ayuda de nadie, ni siquiera en última instancia de nuestro gobierno. ¿Pueden ustedes ganar solos? Aun cuando ustedes ganaran, iban a heredar montones de ruinas. Siempre hemos vivido en la miseria y nos acomodaremos a ella por algún tiempo. Pero no olvide que los obreros son los únicos productores de riqueza. Somos nosotros los obreros los que hacemos marchar las máquinas en las industrias, los que extraemos el carbón y los minerales de las minas, los que construimos ciudades. ¿Por qué no vamos, pues, a construir y aun en mejores condiciones para reemplazar lo destruido? La ruina no nos da miedo. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruinas, porque la burguesía tratará de arruinar el mundo en la última fase de su historia. Pero a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Ese mundo está creciendo en este instante. El líder obrerista Durruti y el comandante Pérez Farrás marchan al frente de esta invencible caravana de milicianos que devolverán sus libertades al pueblo hermano, al noble pueblo aragonés. Majestuosa e imponente es la sencillez con que avanza nuestra columna motorizada. La moto de órdenes ha dicho quieta la columna. Trae una nueva indicación. A tierra. Durruti, armazón de gigante y corazón de niño. Músculos de acero, voluntad inquebrantable. Todo donde hay sencillez. El pueblo sencillo y generoso crea sus héroes en el troquel del romancero. Y la simpatía de las masas los populariza concentrando en ellos todo su afecto y su sentir más puro. El cambio de impresiones ha terminado y la columna prosigue su camino Aragón adentro. He aquí el pueblo ignorado hasta ayer, cuyo nombre aparece constantemente en todos los periódicos, en todas las conversaciones. Bujaralov, cuartel general de la columna de los aguiluchos de la FAI, dirigida por el camarada Durruti. He ahí el coche de la plana mayor. En este grandioso parque de automóviles al aire libre, obreros mecánicos venidos de las ciudades para ayudar a sus hermanos de lucha, preparan y ponen a punto los elementos motorizados de nuestras columnas. Los mandos de los frentes antifascistas de Aragón han acordado la toma de Siétamo.
Durruti, Miguel, Esplugas, Manzana, campeón internacional de tiro, Ruano y otros compañeros, momentos antes de la partida. Encontramos un depósito de armas y municiones. Había más de 60 fusiles. A los coches. ¿Qué haces aquí? ¿Estáis listos? Es la carretera de Pina. Siétamo, que ha sido evacuado por la población civil, es bombardeado por nuestros aviones y por las piezas emplazadas en una loma próxima que el camarada Botet dirige con magnífico acierto. Camaradas del valiente grupo internacional. Otro bien pertrechado reducto faccioso. La iglesia del lugar, desde la que los fascistas ametrallaron a nuestros milicianos, arde por efecto de una granada de nuestra aviación. Los camaradas campesinos del pueblo conquistado, libres ya de la opresión y crueldad de los militares fascistas, reanudan las interrumpidas labores veraniegas. Mientras ellos trillan, los milicianos, arma al brazo, vigilan todos los horizontes. Tras la tragedia del combate fiero, aparece la estampa de la paz y del trabajo, símbolo de los anhelos del proletariado que lucha. Para explotar propagandísticamente los éxitos que se obtenían en Siétamo, Monte Aragón y Estrecho Quinto, se creyó oportuno que un delegado de la columna se dirigiera por radio a los trabajadores españoles, y esa tarea se la encomendó a Durruti. Los militares profesionales esperaban que Durruti pusiera el acento de su discurso en dos temas que para ellos eran esenciales: la disciplina entre los soldados y el mando único en las operaciones militares. Pero las preocupaciones de Durruti eran muy otras. Él había visto claro cuál era la intención del gobierno de Largo Caballero. Veía igualmente cómo la contrarrevolución comenzaba ya a levantar la cabeza en la retaguardia, particularmente en Barcelona, donde el Partido Socialista Unificado de Cataluña, desconocido hasta el 19 de julio, empezaba a manifestarse como una fuerza política a la que habían acudido a hacer montón todos los expropiados por la revolución y los propios personajes de la Esquerra Republicana de Cataluña, con miras a hacer un frente común contra la clase obrera catalana, es decir, contra la base obrera de la CNT y de la FAI. De esta forma, lo que era impensable apenas 15 días atrás comenzaba ya a decirse de manera disfrazada. No se atacaba a la revolución, a la CNT y a la FAI mencionándolas, pero se identificaba a la clase obrera con los incontrolados, y sus conquistas y ensayos económicos eran motejados en términos despectivos como locos ensayos económicos que saboteaban con su utopismo la economía nacional. Forzosamente, el discurso de Durruti tenía que tratar sobre estos temas fundamentales para la revolución y de los peligros que la acechaban con la constitución del gobierno de Largo Caballero. Compañeros, en el frente de Aragón, las milicias obreras no están inactivas. Atacan, derrotan al enemigo y ganan terreno para la causa revolucionaria. Pero esto es solo el preludio de la gran ofensiva que las milicias van a emprender en todo el frente aragonés. Vosotros también, trabajadores de España, tenéis una importante misión que cumplir, porque la revolución no se gana y se asegura solamente tirando tiros, sino produciendo. No hay frente y retaguardia, porque todos formamos un solo bloque que debe luchar unido para alcanzar el mismo objetivo. Y nuestro objetivo no puede ser otro que levantar una España representativa de la clase obrera. Los trabajadores que luchan hoy en el frente y en la retaguardia
no luchan por defender los privilegios de la burguesía, sino que se baten por el derecho a vivir dignamente. La auténtica fuerza de España está en su clase obrera y en sus organizaciones. Después de la victoria, la CNT y la UGT discutirán y se pondrán de acuerdo sobre las formas y orientaciones económicas y políticas de España. Nosotros, que nos encontramos en el campo de batalla, no nos batimos para obtener condecoraciones, no luchamos para ser diputados ni ministros. Cuando la victoria sea lograda y volvamos de los frentes a las ciudades y pueblos, ocuparemos los puestos en las fábricas, talleres, campos y minas de los cuales salimos. Nuestra gran victoria será la que ganemos en los puestos de producción. Nosotros somos campesinos y sembramos contra las tempestades que puedan venir para poner en peligro nuestra cosecha. Estamos prevenidos y sabemos cómo combatirlas. La cosecha está madura. Almacenemos el grano y será para todos. Y en el reparto no habrá privilegios. A la hora de la distribución, ni Azaña, ni Caballero, ni Durruti tendrán derecho a una parte mayor. La cosecha pertenece a todos los que trabajan de una manera constante y sincera, poniendo toda su inteligencia, voluntad y fuerza para que la cosecha no nos sea robada. Tened confianza en nosotros. Las milicias no defenderán jamás los intereses de la burguesía. Ellas son y serán siempre la vanguardia proletaria en esta lucha que tenemos emprendida contra el capitalismo. El fascismo internacional está decidido a ganar la batalla y nosotros debemos estar decididos a no perderla. A vosotros, trabajadores que me escucháis tras las líneas enemigas, os decimos que la hora de vuestra liberación está próxima. Las milicias libertarias avanzan y nada ni nadie podrá detenerlas porque les empuja la voluntad de todo un pueblo. Compañeros, seamos optimistas. Nos acompaña nuestro ideal, que es nuestra fuerza. ¡Ánimo y adelante! Al fascismo no se le discute, sino que se le destruye, porque el fascismo y el capitalismo son una misma cosa. Pasé 4 meses inolvidables en el frente de Aragón junto a mi compañero. Recuerdo que al tercer mes de campaña, los milicianos que se habían batido valerosamente para conquistar paso a paso todos los pequeños pueblos de esta tierra árida, sentían la nostalgia de la familia. Pedían permiso para ir a abrazar a sus compañeras, a sus hijos, aunque no fuera más que para 24 horas. Pero era imposible darles satisfacción, pues no podía desplazarse ningún hombre del frente. Durruti debía parecer indiferente a los solicitantes, aunque comprendiera plenamente el lado tan humano de estas aspiraciones. Tuvo que enfadarse varias veces con compañeros excelentes, que no estaban todavía acostumbrados a la disciplina indispensable que esta guerra nos imponía. Central, con el fin de someter a la militarización a las columnas anarquistas, les negaba armamento. El abandono del frente de Aragón era tal que impedía llevar a cabo una ofensiva general sobre Zaragoza, Huesca y Teruel.
Para remediar esa situación, Durruti apremió a Pierre Benard, secretario general de la Asociación Internacional de los Trabajadores, para que negociara con traficantes de armas una gran venta de material bélico. Acompañado de esos traficantes, Benard se presentó en Barcelona. La CNT y el propio García Oliver, como secretario de guerra en el Comité de Milicias Antifascistas de Cataluña, agregaron a Durruti a la comisión que debía proponer a Largo Caballero el asunto. De ese viaje a Madrid, Pierre Benard habla de esta manera en el informe que presentó ante el Congreso Extraordinario de la AIT en 1937. La decisión que tomó aquella misma tarde el Consejo de Ministros fue la de concluir una compra de material de guerra por valor de 800 millones de pesetas, pero que al día siguiente se dobló la cantidad, quedando en 1.600 millones los que se invertirían. Quedó entendido que un tercio de la compra quedaría en Cataluña y Aragón. El jefe del Estado Mayor de Caballero dio las instrucciones necesarias a la Embajada de España en París para la rápida conclusión de la compra. El día 3 de octubre, en el propio Ministerio de la Marina, se redactó la lista de los materiales de la compra, en presencia de Durruti, los vendedores y yo mismo. La firma de este contrato tuvo inmediata repercusión, pues provocó la primera intervención de los agentes rusos en los asuntos oficiales de la política española. En efecto, en la noche del 3 al 4 de octubre, Rosenberg, en persona, el embajador ruso en Madrid, nos telefoneó a Durruti y a mí a las 3 de la madrugada al hotel de la Gran Vía, expresándonos el deseo de vernos con la máxima urgencia posible. Como no teníamos nada que hablar con el embajador de la Unión Soviética, alegamos que nuestros deseos no coincidían con los suyos y declinamos la invitación a la entrevista. El día 4 de octubre por la mañana salimos de Madrid para Barcelona. Días después de la firma del acuerdo, Largo Caballero se desdijo de su compromiso. Temiéndose una brusca reacción de Durruti, Rosenberg aconsejó a Largo Caballero acelerar el envío de una gran parte del tesoro español a Rusia como garantía de pago del armamento que se había comprometido a enviar a España. El día 25 de octubre salía del puerto de Cartagena un barco cuyas bodegas contenían 7.000 cajas en oro, más de la mitad del tesoro español. Los verdaderos motivos del viaje de Durruti a Madrid se mantuvieron en secreto. La prensa madrileña daba cuenta de la visita y CNT, el órgano de la Confederación, publicó una entrevista de la que extraemos lo siguiente. Hemos aprovechado esta ocasión para hablar con nuestro compañero acerca de varios aspectos de la lucha actual y respecto a los frentes del centro, nos ha dicho lo siguiente. Respecto a lo que me preguntáis con referencia a estos frentes del centro, insisto en que es absolutamente necesario que se abra una red de trincheras, parapetos y alambradas, que se hagan fortificaciones, que todo Madrid viva para la guerra y entregado a su propia defensa. ¿Y qué nos dices de tu columna? Estoy satisfecho de ella. Mi gente tiene todo lo que necesita y a la hora de pelear funciona como una máquina perfecta. No quiero decir con esto que se deshumanizan los milicianos, nada de eso. Nuestros compañeros de aquel frente saben por qué y para qué luchan. Se sienten revolucionarios y no pelean por unas palabras huecas ni por unas leyes más o menos prometedoras, sino por la conquista de la tierra, de las fábricas, de los talleres, de los medios de transporte, del pan, de la nueva cultura. Saben que su vida está en la consecución de la victoria. Además, nosotros, según creo que exigen las circunstancias, hacemos la guerra y la revolución al mismo tiempo. Las medidas revolucionarias de retaguardia no se toman únicamente en Barcelona, sino que llegan desde aquí hasta la línea de fuego. Cada pueblo que conquistamos empieza a desenvolverse revolucionariamente. Esto es lo mejor de la campaña. Se emociona uno, chicos. A veces, cuando estoy a solas, me pongo a meditar la obra que estamos realizando, y es entonces cuando más hondamente siento mi responsabilidad. Una derrota de mi columna sería algo espantoso, porque nuestra retirada no se parecería a la de ningún ejército. Tendríamos que llevarnos con nosotros a todos los habitantes de los pueblos por donde hemos pasado,
absolutamente a todos. Desde las primeras líneas de fuego hasta Barcelona, en la ruta que hemos seguido no hay más que combatientes. Todo el mundo trabaja para la guerra y para la revolución. Esa es nuestra fuerza. Pasemos a la cuestión batallona de estos momentos, la disciplina. Hombre, me alegro. Se está hablando mucho acerca de eso, y a mi entender son muy pocos los que dan en el clavo. Para mí, la disciplina no es más que respeto a la responsabilidad propia y ajena. Estoy en contra de la disciplina de cuartel, que solo conduce al embrutecimiento, al odio y al automatismo. Pero tampoco puedo admitir, porque las necesidades de la guerra la rechazan, esa libertad mal entendida a la que suelen recurrir los cobardes para escurrir el bulto. En nuestra organización, en la CNT, está la mejor disciplina, esa mediante la cual los confederados que han dado su confianza a los compañeros que ocupan los cargos de los comités, acatan y cumplen los acuerdos de estos. En guerra, los delegados deben ser obedecidos, de lo contrario, no es posible realizar ninguna operación. Si la gente no está de acuerdo con ellos, ya dispone de asambleas en las que puede estudiar su sustitución. Francamente, estoy satisfecho de los compañeros que me siguen. Supongo que ellos también están contentos conmigo. Allí no falta nada. Las compañeras pueden estar 2 días en el frente. Al cabo de ellos, se van a retaguardia. La prensa llega todos los días. Se come estupendamente. Hay libros en abundancia y en las horas de asueto las conferencias despiertan y avivan el espíritu revolucionario de todos los camaradas. El ocio no es conveniente. ¿Qué hora es? 1:00 a.m, ¿no? Pues ahora, detrás de los sacos terreros, mis leones del frente de Aragón estarán abriendo trincheras con el mayor entusiasmo. Durrute sonríe recordando a sus compañeros de pelea. Siente en Madrid la emoción de su columna lejana. No saben que estoy aquí. Si a su pesar fue Durruti un gran jefe de milicias, no fue nunca un militar. Fue, si se quiere, un extraordinario estratega revolucionario. Poseía un instinto seguro sobre la técnica de los grandes movimientos de masas. Instinto que le guió en la organización de su columna. Imponía la disciplina por el ejemplo, pues raramente se le encontraba en su cuartel general, ya que estaba siempre a la cabeza de algún grupo de vanguardia. Le animaba una voluntad inquebrantable, ganar la guerra a todo precio. Yo nunca la esperanza de hacer un día la revolución social. Esos que había hecho la contrarrevolución y el burocratismo en las filas de la CNT y de la FAI. Y nos dijo muchos compañeros no pudieron oír el discurso radiado. A pesar de la amenaza que se cierne sobre Madrid, hay que tener presente que hay un pueblo en pie
y por nada del mundo se le hará retroceder. Resistiremos en el frente de Aragón ante las hordas fascistas aragonesas y nos dirigimos a los hermanos de Madrid para decirles que resistan, pues los milicianos de Cataluña sabrán cumplir con su deber, como cuando se lanzaron a las calles de Barcelona para aplastar al fascismo. Me dirijo a las organizaciones y les pido que se dejen de rencillas y de zancadillas. Los del frente pedimos sinceridad, sobre todo a la CNT y a la FAI. Pedimos a los dirigentes que sean sinceros. Se tienen que dar cuenta los dirigentes que si esta guerra se prolonga mucho, hay que empezar por organizar la economía de Cataluña. Los que estamos en el frente queremos detrás una responsabilidad y una garantía y exigimos que sean las organizaciones las que velen por nuestras mujeres y por nuestros hijos. Estad tranquilos. En el frente no hay ningún caos, ninguna indisciplina. Todos somos responsables y conocemos el tesoro que nos habéis confiado. Pero nosotros hemos salido de Cataluña confiándoos la economía. Responsabilizaos, disciplinaos. No provoquemos con nuestra incompetencia después de esta guerra otra guerra civil entre nosotros. Si la militarización decretada es para meternos miedo y para imponernos una disciplina de hierro, se han equivocado e invitamos a los que han confeccionado el decreto que vayan al frente a ver nuestra moral y nuestra disciplina y luego vendremos nosotros a comparar aquella con la moral y con la disciplina de retaguardia. Por nada del mundo aquellos tiranos fascistas pasarán por donde estamos. Esta es la consigna del frente. A ellos les decimos, no pasaréis. A vosotros no pasarán. Madrid es el símbolo de los pueblos que prefieren morir en pie a vivir de rodillas. Frente a las industrias pesadas de nazis y camisas negras italianas, se alza la carne mártir del verdadero pueblo español. Cuando el proletariado europeo aparecía en derrota o resignado a las fluctuaciones de una política de gabinete, Madrid no se ha doblegado y tras Madrid están todos los pueblos de la España antifascista. Hermosa lección para los débiles, los resignados y los cobardes del mundo entero. Esta misma voluntad de vencer, la que le hizo correr en socorro de Madrid el Invencible, cuando el Comité Nacional de nuestra querida CNT le llamó en las horas más críticas. Franco parecía que iba a triunfar fácilmente a la cabeza de sus voluntarios, alemanes, italianos y moros. Franco no pasó. Y la heroica capital española se yergue todavía ante los más terribles bombardeos que guerra alguna haya conocido jamás. Pero Durruti cayó en el momento en que su organización tenía tanta necesidad de él. Cuando las milicias lo querían y lo respetaban, no como a un jefe, sino como a un guía incorruptible e inatacable. El sacrificio de los Durruti, de los Ascaso y de los millares de valientes luchadores anónimos no puede ser en vano. Su recuerdo queda grabado para siempre en la mente del pueblo español. Y su ejemplo será el guía más seguro que nos conducirá, a pesar de las enormes dificultades del momento, hacia el camino de la verdadera liberación.
¿Qué bala te cortó el paso? Maldición de aquella hora, atardecer de noviembre, camino de la victoria. Durruti, hermano Durruti, jamás se vio otra congoja más amarga que tu muerte sobre la tierra española. Rostros curtidos del cierzo quiebran su durez de roca, como tallos quebradizos hasta la tierra se doblan, Hércules de firme acero, hombres de hierro sollozan. Fúnebres tambores baten apisonando la fosa. Durruti ha muerto, soldados, que nadie mengüe su obra. Se buscan manos tendidas, los odios se desmoronan y en las trincheras profundas cuajan realidades hondas, porque a la faz de la muerte los imposibles se agotan. Aquí está mi diestra, hermano. Calma tu sed en mi boca, mezcla tu sangre a la mía y tu aliento a mi voz ronca. Parte conmigo tu pan y tus lágrimas si lloras. Durruti bajo la tierra, en esto espera su honra. Rugen los pechos hermanos, las armas al aire chocan, sobre las rudas cabezas solo una enseña tremola. Durruti ha muerto, malaya aquel que mengüe su obra.